Queridos amigos y amigas que nos acompañan en Periodismo Público, permítanme, como siempre, que les dé las gracias por estar con nosotros. Parecería ser que en estos pocos meses que le quedan de gobierno, Guillermo Lasso pretende cumplir aplicadamente sus deberes con el Fondo Monetario Internacional. No de otra forma se puede entender el hecho de que en enero de este año haya creado una comisión para que estudie una posible reforma a la seguridad social en el Ecuador. Comisión ni más ni menos presidida que por el economista Augusto de la Torre, que fue ex representante del Banco Mundial para América Latina, y como es obvio, carga consigo toda la ideología neoliberal para poder finalmente abrir la puerta, al menos para una futura privatización o al menos para el debilitamiento de la estructura institucional que hemos tenido en el Ecuador respecto a la seguridad social desde hace más de un siglo. No nos olvidemos que la seguridad social fue creada en 1928 por el gobierno de Isidro Ayora. Hubo un pequeño antecedente antes con la creación de la Caja de Pensiones, que no duró mucho, pero a partir de entonces y desde los años 30 se empezaron a pagar las primeras jubilaciones en el Ecuador. Creo que a inicios de los años 40 el Estado ecuatoriano empezó también a aportar con el 40% al Fondo de Pensiones, y en 1970 se crea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el que hasta ahora persiste. Lamentablemente, a partir de los 80, con la aparición de los gobiernos neoliberales en Ecuador, fundamentalmente el gobierno de León Febres Cordero, luego en menor medida algunas políticas de este tipo aplicadas por Rodrigo Borja, y posteriormente por Sixto Durán Ballén, la seguridad social empezó a estar en el ojo de la tormenta. Tanto así que en 1995, Sixto Durán Ballén llamó a una consulta popular que fue ampliamente rechazada y donde pretendía efectivamente ya imponer algunas medidas de reestructuración que hubieran afectado gravemente los derechos de los trabajadores. Ahora Guillermo Lasso pretende hacer lo propio. Los primeros resultados que ha expuesto públicamente la comisión presidida por De la Torre plantean, por ejemplo, entre otras cosas, que si por un lado explícitamente se dice que no se va a afectar derechos y que tampoco se va a tocar el sistema tripartito de aportación entre el Estado, los patronos y los empleados, no es menos cierto que se está intentando aumentar, por ejemplo, el tiempo de jubilación, que ahora está en 60 años con 30 años de aporte, 60 años de edad con 30 años de aporte, y asimismo también se pretende disminuir los beneficios que obtendría la persona que se jubila, puesto que ya no serían los 5 mejores salarios o los 5 mejores años de salarios los que contarían para su pensión de jubilación, sino que se pretende llevar progresivamente hasta 20 o 25 años estos salarios para efectivamente disminuir lo que significa la pensión jubilar para los trabajadores. Ojo con este tema.